En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Muy buenas tardes, en la red Unitel ya estamos preparados para brindarles toda la información de la jornada. En minutos más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Meridiano. Hallan a un hombre muerto, estaba dentro de un vehículo en una casa de la avenida Escuadrón Velasco. Un supuesto atracador, la policía arrestó a un hombre que había intentado asaltar a una pareja. Allanan casas de juego, se encontraban en la zona de La Ramada, decomisaron varias máquinas. Vigilia de comerciantes, los vendedores de llantas continúan en el quinto anillo de la avenida San Aurelio. Protesta de universitarios, piden más docentes y cambio de decano en San Ignacio. Presentarán proyecto de ley, buscan prohibir que menores de 18 años obtengan licencias de conducir. Doble aguinaldo, los trabajadores de la COTE rechazan la ampliación del pago hasta abril. Pequeños empresarios firmes anuncian que no pagarán el segundo aguinaldo y que no temen ir presos. Accidente de avión ruso, admite la posibilidad de que un atentado terrorista sea lo que provocó el hecho. A las 12:53 llega Telepaís Meridiano, quédese con nosotros. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento.